Chiquitines, el día de hoy les tengo un cuento muy escalofriante, tenebroso y sobre todo que da miedo. Se trata de una historia que le pasó hace muchos años, cuando un grupo de chicas llamada las Supercomadres lucharon contra la maldad en persona, el diablo. Quiero que pongan mucha atención, porque esta historia les va a dar mucho... miedo. Les va a dar mucho miedo. ¡No! ¡Ah, pues entonces chinga tu madre, güey! ¡Vete a la verga! ¿Quién se va a la verga, güey? A ver quién. ¡Tú, güey! ¡Yo, güey! ¡Sí, güey! ¡Así, güey! ¡Sí, güey! ¡Así, puto! ¡La verga, dije! ¡Te la voy a ayudar, cabrón! ¡Te la verga! ¡Ah! Vale. ¡Órale! ¡Te la verga! Bueno, el caso es que hubo una ocasión cuando apenas se habían formado las Supercomadres y se enfrentaron al mismísimo Chamuco. A esta historia le llamo las Supercomadres se enfrentan al mismísimo Chamuco. Estas son mamadas. No es posible que en México se celebre el Halloween. Halloween es de los pinches gringos. ¡Ah, cabrón, doctora! ¿Pues qué cree que la Navidad se inventó en Oaxaca o qué chingados? De hecho, sí. La Navidad es una tradición oaxaqueña. Verá, hace mucho, mucho tiempo, el Santito San Navidad llegó a Oaxaca. Violó a miles de mujeres el 25 de diciembre y proclamó que de ahora en adelante se celebraría ese día como su día, el día de esa Navidad. Es por eso que toda la gente en Oaxaca son primos. ¡Ah, cabrón! ¡Yo nunca había escuchado esa historia! ¡Esa historia es completamente verídica! Ya ves, buchona, Navidad sí lo inventaron en Oaxaca. Pues no sé, doctora, ¿qué me dice el día de San Valentín? ¿A poco me va a decir que también lo inventaron en México? De hecho, buchona, el día de San Valentín también es de México. Es una tradición muy antigua que nos robaron los gringos, verás. El 14 de febrero de 1979 nació un pequeño en Reynosa, Tamaulipas. Un pequeño que podía realizar milagros. Podía hacer que la gente se enamorara tan solo con escuchar su bella voz. ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele que te saquen a bailar! ¡Que te saquen a bailar! ¡Que te saquen a pasear! ¡Que te saquen a cotorrear! Así es, buchona. Valentín Elizalde enamoró a todo México con sus canciones sobre cómo le duele que saquen a bailar a su novia. ¡Esa se la sabe mi papá! ¡Mi papá es narco! ¡Ahí lo tienes, buchona! Y es por eso que como mexicanas debemos de cuidar nuestros días festivos. Debemos impedir que las fiestas paganas gringas invadan a México. ¡Ay! ¿Cómo es que quieren impedir que se celebre Halloween? ¡Es súper divertido! ¡Un momento familiar para salir a pedir dulce! ¿Bien padre? Así es, diablo. Aquí únicamente se celebra el Día de Muertos. ¡Ah, no inventes! Halloween no es el 2 de noviembre, es el 31 de... ¿Cómo hizo eso, doctora? ¿Cómo? En su cinturón de supercomadres encontrarán el botón para usar el poder Katrina. ¡Eso es todo, comadres! ¡Le dimos en su madre al Chamuco y a su cochino Halloween! ¡Ay, muchachos! ¡Me dejaron todo madreado! ¡Me cortaron los cuernitos y todo! Yo lo único que quiero es que, por lo menos un día al año, la gente no me vea como una fuerza del mal, como dicen, y la destrucción y esas cosas, sino que vean que yo también puedo ser divertido, por lo menos una vez al año. Sé que el día de Halloween no es mexicano, pero tampoco es gringo. Es para todos. Hay que compartir. Se pueden adaptar costumbres de otras partes del mundo, sin perder las nuestras, obviamente. ¿Por qué no podemos ser amigos todos?
Además, Navidad y el Día de San Valentín, pues no son de México. Por favor, hijas de su puta madre. ¡Ya ven! ¡Pinches viejas mentirosas se pasan de verga! ¡Y aquí uno de pendeja que se cree todo lo que dicen! ¡Ay! ¿Sabes qué, Satanás? Tienes toda la razón. No hay por qué satanizar las cosas extranjeras. Creo que la gente puede celebrar lo que chingados quiera. Y fue ese día que las comadres y el diablo celebraron Halloween el 31 de octubre con una fiesta con mucho alcohol, tachas y cocaína. Y el 2 de noviembre celebraron el Día de Muertos con flores de cempasúchil, marihuana y tequila. Y así fue que las supercomadres salvaron al Día de Muertos de las garras del terrible Halloween, el día favorito de Satanás. Fue una pelea verdaderamente... épica. Fue una pelea verdaderamente épica. Sí, sí, era exactamente lo que iba a decir. Gracias. No, de nada. Para eso estamos, ¿no? Para eso estamos aquí. Eres bien amable, en serio. Muchas gracias. Gracias, ya se me había ido el... No. Eres muy amable, muchas gracias. Ya se me había ido la onda. No hace lo que puede, ¿no? No hay problema, mi buen. No hay problema. Tú nomás di. Y yo... Y bueno, no se les olvide vernos la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora. Yo soy Calaverín, su anfitrión. Y esto fue Historias Tenebrosas que Dan Miedo.